Libertad Oaxaca, información y opinión libre. Hablar de Margarita Zavala en la actualidad es una de las mujeres que causa mucho ruido en cada uno de los estados en los que se presenta. Ruido en el buen sentido de la palabra. Margarita Zavala, ex primera dama de este país, puede compararse, si así me lo permite, con otras primeras damas y los resultados siempre le favorecen. Los mexicanos no hemos tenido mucha suerte con nuestras primeras damas, desafortunadamente, porque nos han llevado del escándalo a la frivolidad. Quiero decirles que no es el caso de Margarita Zavala, una mujer que si de algo se le puede acusar es de la seriedad que la rodea. Es una mujer a la que la han acusado, sí, pero de ser muy fría en el momento de la toma de decisiones. Un personaje que como primera dama recorrió el país a lo largo y ancho y desde luego con una experiencia como diputada local, como diputada federal, encabezando un proyecto a través de una asociación civil para dignificar la política y recorriendo Oaxaca, que afortunadamente en estos días tener aquí su presencia, creo que es el último estado, de los últimos estados que está por recorrer, pero una gente muy cercana, con muchos amigos en la política de Oaxaca, una gente con una experiencia importante y sin duda la mujer más fuerte rumbo al proceso que se avecina en el 2018 dentro del panismo. Las encuestas así lo señalan, ella es quien puntea en todos y cada uno de los ejercicios que tienen que ver con la medición de las preferencias electorales. Sus enemigos no están fuera del panismo, también están dentro del panismo. Y hoy yo tendría que quizá hacerle algunas preguntas, pero antes, bienvenida Margarita Zavala a Oaxaca. Es un honor estar con usted esta mañana. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de estar en Oaxaca. Es un estado que significa mucho, no solo para mí, sino para todo México. Hablar de Oaxaca es hablar de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, también de la diversidad cultural, de nuestros paisajes, que me gusta mucho venir aquí porque además sé la gente honesta y trabajadora que vive en Oaxaca. Todo apunta que en el PRI está ya por definirse el candidato. ¿A quién le gustaría ver en la boleta junto con usted en el 2018? ¿A Osorio Chong? La verdad me da igual, porque no es un asunto de personas, sino ya de lo que representan. Y independientemente de que uno pudiera tener más cualidades que otro, al final de cuentas es esa cultura priista que están representando, en la que por más que se quiera no hay un cambio estructural, hay una corrupción muy fuerte, hay también una serie de simulaciones, hay una falta de transparencia a la hora del ejercicio del poder y del ejercicio del gobierno, y una serie de mediciones que también pues, han sido parte de pues, este fracaso de gobierno, ¿no? Entonces, da igual, en realidad yo creo que ahí da más o menos igual porque, por lo que representan. Y ese es el pasado que nosotros tenemos que decir, hay que dejarlo atrás. Es el pasado, la cultura priista además se representa también en muchos partidos, la verdad es que, como el otro día decía, esa cultura es también vista en políticos de otros partidos, incluyendo en el mío. Y eso es lo que hay que ir dejando atrás. Así es que mi lucha no es contra una persona, sino contra lo que representa esa persona. Hace unos días la pudimos ver en Tabasco disfrutando de un peje lagarto. ¿Algún símbolo, alguna señal que quería mandar? Poquito de humor, desde luego. Ahora el peje lagarto pues, es una comida y en Tabasco, como toda la comida de Tabasco, pues bastante buena. Y ya con eso tenemos suficiente, ¿no? Margarita Zavala genera mucho ruido, indudablemente, porque su papel como primera dama, se ha mencionado hace algunos momentos, estuvo alejado de las revistas del corazón, alejado de los escándalos de la frivolidad que tanto daño hacen al país y que mucho enoja a la gente. Y desde luego, no podemos decir que en el bajo perfil, pero sí jugando un papel muy serio dentro del ejercicio.
¿Cuáles son los 5 problemas más importantes que usted considera que tiene este país que deben de cambiar urgentemente? Número el económico, hay una incertidumbre económica que se traduce en la falta de oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Por ejemplo, en Oaxaca el crecimiento es cero. No es cierto que hay oportunidades para los jóvenes, no es verdad. Pero las podemos crear. Esa es la diferencia, que tenemos un gran país, que la podemos crear cuando hay jóvenes, hijos de padres honestos y trabajadores, y es un pueblo muy trabajador, pero no hay esas oportunidades. Entonces hay una enorme incertidumbre económica. Hay una falta de infraestructura. Fíjate, es el gobierno que ha recibido más dinero. En el 2012 recibió 4.5 billones de pesos el gobierno. Ahora es 5.5 billones. Y es el gobierno que menos ha invertido en infraestructura. Por eso las carreteras están como están y todavía no haces todo Pacífico. Por eso las carreteras están como están y todavía no juntas Oaxaca con la costa. Pero ha habido caminos. Unas complicidades del gobierno federal para... Eso desde luego. Pero la incertidumbre económica pues es uno de los problemas de nuestro país. Una corrupción y deshonestidad en la vida pública. El tercero te diría impunidad, que es la condición para la corrupción. Y la impunidad y por ello la falta de justicia. Un miedo por la inseguridad, por la enorme inseguridad. Y tiene que ver con el abandono de las policías. Y finalmente hablaría de algo fundamental, que además en Oaxaca es muy importante. Es increíble que en la tierra de Vasconcelos uno de los graves problemas sea la educación. Y es educación y salud. Esa inversión en la gente es uno de los más graves problemas, quizá el primero. Hablando del tema de educación, desde luego recordando a uno de los personajes más importantes que ha tenido Oaxaca. Su partido apoyó las reformas estructurales, una de ellas tiene que ver con la reforma educativa. Sin embargo, estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, por citar algunos ejemplos, Chiapas, pero en especial Oaxaca, que es el que nos ocupa, la reforma educativa no ha caminado, no ha transitado en ninguna de sus formas. El gobierno federal ha apoyado el hecho de que se tenga gente que no está en las aulas, se le paga a más de 2.699 aviadores, se desvían recursos para la educación. Y no para la educación, para movimientos, ¿no? Y se ocupan en movimientos sociales. Sí, no para la educación, ojalá. Nada tiene que ver con la educación, desde luego. ¿Qué hacer? ¿Qué propone? ¿Qué pueden escuchar hoy los estudiantes de Margarita Zavala? ¿Cómo va a reformar la educación en el país si usted llega a ser presidenta, que está muy cerca, desde luego? Bueno, en primer lugar, se necesita un gobierno que quiera cumplir las cosas. Es un país que tiene muchas leyes, pero no las cumple. Como yo digo, pasemos de un México con leyes a un México de leyes. Es decir, que todos tengamos la certeza que se va a aplicar. Pero aquí ya se dieron cuenta que no se aplica, que hay un gobierno federal que no se atreve. Y ese fue el retroceso. Ese es el retroceso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es un poco más allá de la propia reforma, que es grande, ¿eh? Es un Sistema Nacional de Información, un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pues son cosas importantes. Yo soy maestra y maestra de preparatoria por más de 20 años y el único elemento objetivo que tengo para medir a mis alumnos pues son los exámenes. Pero si tengo que acompañar a los maestros, los acompaño. Y si tengo que invertirle a Oaxaca y a Chiapas más capacitación para los maestros, los acompaño y le invierto más. Pero no le lo exento de la ley y mucho menos se lo regreso con dinero. ¿Qué es dinero de quién? Es dinero de quien nos está viendo, que compró un refresco, que en la mañana cargó su litro de gasolina, o que pagó un poco más de transporte público porque ya está más cara la gasolina. Es el dinero de los ciudadanos, no del gobierno, de los ciudadanos. Entonces, sí se necesita aplicar la ley y al mismo tiempo también poner a los maestros no como una contraparte. No son una contraparte del sistema educativo, son el aparato circulatorio del sistema educativo. El corazón es el alumno y Vasconcelos traía esa idea precisamente de lo que era un maestro. Pero si vas a tener un gobierno que no aplica la ley, pues entonces no hay reforma que valga,
pero además no hay autoridad que valga, y ese es el desorden que aquí se tiene. Hablando Vasconcelos, curiosamente él fue uno de los que inició una de las campañas de alfabetización, un movimiento nacional muy importante, que hasta la fecha y a varios lustros no se ha concluido. México es un país donde tenemos analfabetas, pero hoy tenemos otro gran problema, que es el analfabetismo tecnológico, que lo vemos con profesionistas, que lo vemos con jóvenes, con amas de casa. ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Qué se tiene pensado para la inclusión digital? ¿Qué se tiene pensado para modificar la educación? Porque las escuelas, pues ya estamos a unos escasos años de que se conviertan en elefantes blancos. Los profesores sí, muy importantes, pero ahora los nuevos modelos educativos nos dicen que son los estudiantes quienes tienen que participar de manera activa en la construcción del conocimiento, donde los profesores solamente se convierten en tutores y le dan seguimiento a los temas. ¿Cómo vamos a modificar? ¿Cómo vamos a dar el salto en ese tema de la alfabetización? ¿Va a concluir en su gobierno? ¿Vamos a tener un México libre de analfabetas? ¿Va a haber alguna campaña pensada para el analfabetismo tecnológico? Bueno, entonces, esa es la gran encrucijada que tiene el país. Si mira hacia atrás, y atrás, pues no hay nada de tecnología ni de innovación. Y el salto al futuro, y es lo que vamos a decidir en México, es precisamente de innovación y de tecnología. Innovación y tecnología, ¿dónde? En el campo, en el mar, por supuesto, en las escuelas y en las universidades. Y para que haya, para que aprovechemos lo que somos como país, tenemos que pasar de un país de manufactureros en términos de fábricas y nada más mano de obra más o menos barata, a un país donde vaya todo lo diseñado, lo ideado, lo planeado, lo producido en México se puede exportar a todo el mundo. Y para ello necesita una educación que entre sus competencias esté precisamente la tecnología, que esté conectado. Pero yo llevo una telesecundaria, el otro día me decía un director de una telesecundaria de Veracruz, dice a veces que no hay ni luz. Y me lo decían también aquí uno de las comunidades indígenas, es que le llaman escuela a un cajón, a una caja con unos hoyos. Y eso no es una escuela, y tiene toda la razón. La escuela tiene que estar conectada, y lo podemos hacer. Hay la tecnología del siglo XXI para hacerlo. Y ese es el salto que tenemos que hacer, y podemos lograrlo, porque es el modo de empatar la competencia de Oaxaca con todo México y con el mundo entero. ¿A favor o en contra de libre comercio con China? Yo soy a favor de las libertades, y de las libertades en los comercios, por supuesto. Y claro, esas libertades no solo se deja así, sino se negocian y también se limitan, y también uno se fija en que tampoco nos estén haciendo artesanías oaxaqueñas, manos de otros. Pero soy de libertades, y de libertades también aquí en México, sobre todo en materia económica. Pero esos motores de la economía tienen que tener un sentido solidario, un sentido social, un sentido comunitario también. La economía no es solo para elevar los números, sino para que todos crezcamos. Para concluir, para no interrumpir su apretada agenda, hay algo que molesta a los mexicanos mucho. Hay personajes en el país que tienen salarios que insultan, como son los jueces, los magistrados, los mismos diputados federales, locales, los senadores, los secretarios de Estado. ¿Pudiéramos ver alguna propuesta para reducir los salarios de este tipo de representantes y profesionalizar ya más el servicio que ejercen ellos? ¿O vamos a seguir por la misma ruta donde los diputados ahora ya se han vuelto constructores, donde tienen una partida presupuestal especial? ¿Vamos a ver el hecho de que se pueda perder ya o quitar las partidas para seguir manteniendo a los expresidentes? ¿Van a haber algunos cambios para que la gente pueda ver que las cosas van a ser distintas? Yo creo que todo se tiene que revisar. Por supuesto, los salarios y puede no haber mucho problema en ello. El tema es la simulación. Es que al salario le ponen otra cosa y le ponen otra y le ponen otra, y entonces acaba siendo muy grande. O lo que tú dijiste, vaya, cuando se meten de constructores, entonces, pues ni moches, ni desigualdades, sino orden en la compensación. El político tiene que ir
o el ciudadano que va a ir a la política tiene que ir a servir a cambio de nada, a cambio de nada. No os estoy diciendo que es gratuito, pero no puede, no compensa el sueldo un servicio. El servicio político compensa el servicio a la gente y el ser útil. Y para eso no se requiere pagar tanto. Quien quiera hacer dinero, que lo haga como empresario, que lo haga en la iniciativa privada. Y ojalá lo haga mucho y lo pueda repartir y distribuir, genere muchos empleos. El que se quiere hacer rico en la política se equivoca. Y si se quiere hacer rico, pues a lo mejor está avisando que hay que investigarlo. Mucha suerte, Margarita Zavala, en el 2018. Seguramente lo va a ir muy bien. Gracias, doctor. Libertad Oaxaca, información y opinión libre.